Había un fuerte aplauso para recibir a mi amigo y aunque te rías, mi peluquero, y el de OneRide. Muy bien. El señor Julio Pan. Y que bien tuvo la producción porque lo mandaron después del corte. Bien, bien. Muy bien. Este está todo el día así igual, ¿eh? Todo el día. Julio, querido, tenía muchas ganas de invitarte, tenía ganas de que vinieras, de charlar con vos. Sabés que te amo, que te quiero mucho. Sí, yo también. Y yo le dé filo. No, dale bien. Basta. Portate bien. Porque más allá de que obviamente te cagás de risa y podés boludear, tiene una muy linda historia para contar, que yo quería que viniera y que la contara, que la escuchemos en realidad, porque tiene una linda, una historia para contar. Y a mí las historias siempre me gustan. Me gusta que la cuenten y me... Es un tarado. El crack. ¿Vos eres peluquero también o no? Yo soy peluquero. ¿Sos peluquero? Nunca perdés la profesión. Dale, picho. Sí. Sos todo, picho. Yo soy peluquero. En el año 91 me recibí allá. Centro Técnico Kismet se llamaba. ¿Vos estudiaste también? Sí, obvio. Hice curso de perfeccionamiento, hice curso. ¿Fuiste a alguna? Yo fui a una academia. Sí, yo fui a hacer un curso de perfeccionamiento de derecho, sin saber nada. Ah, una claro. Una atrevida. Bueno, pero a veces está bueno ser medio así lanzado. Sí, con el pelo sí, más que nada. Más cuando tomas mucho, sos un poco lanzado, pero digo... ¿Vos tuviste miedo de cortar alguna vez? La y verdad. Siempre tenés miedo. No, entonces no. Entonces no sos peluquero. No, sos cómico. No, miedo de cortar, no, miedo de hacer alguna macana. No, pero vos tenés que saber lo que vas a hacer antes. Dale, bichu. Dale. Pero vos yo le corté el pelo a Van Basten, por ejemplo. ¿Te cortaste a Van Basten? Qué croche, Van Basten. ¿En serio? Y ya había un vecino mío que se llamaba Roberto Van Basten. ¿Qué culpa tengo yo? No, bueno, pero no es Marco Van Basten, hermano. Pero no es Marco Van Basten. No, pero era Van Basten el tipo. Sí, era Van Basten. Pero vos haces lo que vienen y te dicen, haceme tal cosa, o vos le decís dejarme crear a mí. No, a veces yo me hago el que le hago caso, pero no, hago lo que quiero yo. Porque a veces piden cositas que no tienen nada que ver, ¿viste? De calle. ¿Cómo no tiene? Por ejemplo, vos me pedís cositas que no van. Y yo hago lo que quiero. ¿Qué te pide? No hay cantidad de pelo. Claro. No, pero la mayoría hago lo que quiero. Me tienen confianza igual, ¿eh? Y le has cortado a grandes figuras dentro del fútbol también. Sí, le corté, sí, tuve suerte. Le corté a Walter Samuel, le corté a Joe Moreno, le corté a Gracián, ahora le corté a Chimino, Santillo. Le corté a todo el plantel de Estudiantes, Bilardo me llevó. ¿Te llevó Bilardo? En realidad me llevó el Turco Leme. Claro. El Turco Leme cuando estaba en Atlanta. El que jugaba en Argentino Junior. Sí, claro, claro, campeón con Argentino Junior. Sí. Y el Turco estaba dirigiendo Atlanta y le di suerte ahí. Me llevó para el plantel de Atlanta y me llevó para Estudiantes. Y le di suerte, 7 partidos. Y cuando perdió con el famoso River de la Gatorade, ¿te acordás que Bilardo conoce? Sí, claro. Me echó nunca más, porque perdió ese día y nunca más. Porque es recabulero. Sí, terrible. Terrible, tuve mala suerte porque después el otro año salió campeón de todo. Claro, y fue a jugar la Copa a Libertadores y ganó. Tiempo después. Sí, después la del mundo, sí, dos años después de 3 años. Con el Barça. Pero si seguís ahí con él, de cábala, viajo con él. Eso es verdad. Y le cortaste, y ahí me voy metiendo en la historia, le cortaste mucho tiempo al Ronnie Acastro. No, el Ronnie es un monstruo. El Ronnie era mi ídolo como Maradona. Era mi ídolo en el boxeo. Un día te voy a contar, viene un chico y me dice, Julio, acá en Canel Corriente está el Roña parado en la esquina. Yo digo, no te puedo creer, estaba cortando, había como 5 o 6 cortes. Y le digo que le estoy cortando, no te enojás. Está el campeón en la esquina, no voy a ir a ver, me fui. ¿Te fuiste de tu pelucuría? Sí, te lo juro, me fui. Lo dejé así. Le digo, no, está el Roña en la esquina. Me dice, ¿estás loco? Le digo, ahora vengo, te lo juro por mis hijos. Fui a Canel Corriente y no estaba. Y volví todo mal, no podía creer, digo, no estaba. Se había ido ya, ¿viste? Mira, mi ídolo, el Roña, un crack. Bueno. A mí me pasó con Maradona una historia parecida. En Uruguay, yo te estaba contando. Sí, con el Diego. Yo era enfermo de Maradona, de chico, y practicaba la selección argentina, practicaba en el Mundialito 81. Practicaba a 10 cuadras de mi casa, en la cancha de Wander. Ah. Y yo fui y le digo a mi madre, me voy a ver a Maradona. Cuando llego, el micro que se iba a la selección argentina. No. Y vi a Pasarela, Tarantini y Valencia. No me olvido nunca más, Daniel Valencia, ¿te acordás? Y Diego y a Maradona no lo vi. Y lo vi, bueno, años después. Pero vos después lo ¿y cómo lo conocés? ¿Cómo llegas a Ronnie? Un amigo que es taxista, él tomaba el taxi siempre, el Ronnie. Me dice, ¿sabes que lo estoy llevando al Ronnie? Digo, no me digas, gordo. Me dice, te lo voy a traer un día. Viene la peluquería. Entra lleno de gente, estaba ese día. Entra, todos lo aplaudieron, se sentó y me dijo, mira, Julio, acá me dijo Cacho cómo me quería conocer, yo nunca me voy a cortar el pelo con vos. Yo tengo mi peluquero. Le digo, ¿estás loco? Yo te quiero dar un beso, decirte que te amo. ¿Qué importa cortar el pelo? Yo usaba los rulos en esa época, ¿viste? Sí, sí. Digo, a mí me interesa cortar el pelo. Y me dice, porque yo tengo mi peluquero. Le digo, firmame la pared. Me firma la pared de la mano esa famosa, ¿viste? Cuando le pega al negro. Sí.
Y bueno, se quedó tomando Normandy y se fue. Al otro día vino. Tenía que ir a pelear. A Australia, creo. Y me dice, bueno, Fulito, dale, dale. Haceme algo. Y le hice la bandera de Jamaica, un rayo rojo. No lo dejaban entrar al aeropuerto. No. Lo echaste, lo juro. ¿Por qué? No lo dejaban entrar. Le decía que veníamos ya por todo lo que tenía en la cabeza. Porque pareció un loco, todo rubio, con colores. Le hice de todo ese día. Y después ese día no me dejó más. Y después me salvó la vida. Después me salvó la vida. Lo amo con todo. ¿Por qué te salvó la vida? Porque tuve una desgracia terrible, caí preso sin querer. Mirá. Estuve un mes en Marcos Paz y nada, y sin querer encima. Por una girada, una nada que ver, y lo conocía, él lo amaban a él. Claro. Los presos, los policías, todos lo querían. Y me fue a ver con una jueza. Me fue a ver con una jueza al penal y no lo dejaban entrar. Dijo, llamame al jefe del penal, que sabe qué. Me dijo, habló con todos los políticos, con todos, que estaba el amigo de él ahí, que no podía hacer. Y una vez que vino él, todos los presos, todos, todos, me decían, sos amigo del campeón, sos amigo del campeón, la policía, todo, y me salvaron. Me salvó la vida. Pero cambió el trato adentro de la cárcel para con mucho. Cambió. Y me gritaban por los pasillos. Me gritaban por los pasillos, vos sos amigo del campeón, vos sos amigo del campeón. Y hizo una revolución el tipo, aparte es un crack, igual. O sea, no es que fue cualquiera. Que vivía en barrio, loco. Sí, y había un amigo en común. El día que yo entro al penal, entro a las 3 de la mañana, solo, llorando, como un loco, llorando. ¿Qué te parece? A las 7 viene el policía, pero vienen a recibirme. Vino uno de los muchachos a recibirme. Y me dice, ¿qué pasa, viejo? ¿Está todo piola con vos? Me dice, ¿viste? Yo digo, sí, sí, está todo bien. Y me dice, ¿vos sos peluquero, no? Yo sabía todo, ¿viste? Le digo, ¿cómo sí, sabía? No sé. Todos los datos. Todos los datos. Me dice, ¿y por qué caíste? Y le cuento que es por una camioneta, que estaba mi nombre, que había droga en todos lados. Y digo, si vos me querés creer, créeme, pero tengo que decir la verdad, le dije. Claro. Y el tipo me creyó, no me miraba la cara, no me miraba, miraba para abajo, yo estaba en el primer piso. ¿Por qué no te miraba? No sé, no me miraba, hasta que le dije, yo quería entrarle por los jugadores. Claro. Él era hincha de Huracán, me acuerdo, Martín, divino, divino, hincha de Huracán. Y me dice, le digo, yo le corto a los jugadores. Yo le corto a Brindis. Se le iba a decir a Bovington, le iba a decir. Y me dice, ah, sí, y no me miraba. Y le dije a los periodistas, lo nombré a él, lo nombré a Peto, nombré a todos, a Juan Rey, a todos los que yo le cortaba. Claro. Porque le corto. Y nada, no me miraba hasta que le dije, yo le corto al Roña también. ¿Y ahí? Me miró. Vos sos amigo negro, sos amigo mío. Me dijo, ¿qué precisás? Me trajo una frazada, me la pasó por un cuadradito así. No, 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 no. Me trajo té, dice, mate, todo lo que había. Si hay pan y té, y me trajo un té. Y dijo, encargado, saca al viejo. Me dice, el viejo no sabe tan mate. ¿Qué no? Le dijo, va a tener que salir. ¿Qué saque el viejo? Que me saque de la celda. Claro. Porque 48 horas tenés que estar preso dentro. No, una cagada, toda una cagada. Ni te imaginás, Cayetano, yo nunca te conté tan así firme todo, pero no te imaginás. Tenés que estar 48 horas ahí, incomunicado también, ahí adentro, no te dejan salir al patio con los pibes, no te dejan nada. Y él me hizo salir. Dijo, mire que le va a querer cortar el pelo, usted se va a querer cortar el pelo con este, y yo no lo voy a dejar, ¿eh? Le dijo. El preso le dijo al poli. Y el poli dijo, ay, bueno, participito, bueno. Y me abrieron y bajé. Me dijo, vamos para el rancho, me dijo él. Sabía que había el rancho, nada, yo nada. Y el rancho era la mesa, que estaban los 7 pibes ahí, saludé a todos, dije, buen día. Y nada, y mirá qué casualidad, él va a hablar por teléfono, apenas que bajo a la mesa. Y me dice, vení que mi papá te quiere hablar por teléfono. ¿Mi papá? Claro, el papá es de él, de Martín. Y vos te me están haciendo una manganeta. Sí, pero... una joda. Claro. Y me dice, Julito, dice, el Martín te va a proteger ahí. Dice, voy a cortar el pelo a mi sobrinito, somos de Lugano. No, y recién me llamó mi hermana. Digo, dale. Me dice, sí, yo me puse a llorar. Y él le dije, yo no sé de qué religión sos vos, ni me interesa, pero a vos te mando Dios porque tengo un miedo bárbaro. Me dijo, bueno, no te va a pasar nada, no, me dijo, porque yo soy repicante, me dijo, te los mato a todos. Y ahí quedó. Y cuando le dije lo del Roña, vino el Roña. El Roña le conté la verdad que estaba Martín. Y le escribí una carta. El Roña a Martín. Porque no lo dejaron entrar al pabellón al Roña. Claro. Yo lo vi en una sala. Qué raro. Sí, no lo dejaron. No se podés entrar. Claro. ¿Y? Le pedo entrar a la cárcel. Y me hizo una carta así, y yo venía, y cuando entré, que sabían que venía el Roña, éramos 50. Me ovacionaron. Porque yo había visto el Roña. Claro. Y le dije, esperen, digo que es amigo de este también. ¿Para qué? Porque era como, no sé cómo explicarle, era como una alegría para ellos, ¿viste? Sí. Alguien conocido. ¿Se acordaba de ellos? Claro. Claro. Les dirá bola. Sí, bueno, y a mí me adoraban por eso, porque yo era de afuera. Ellos sabían que yo no era del palo. Claro. Y a mí me adoraban, me hacían hablar, contarle cositas de la peluquería. Sí, claro, anécdotas. Claro, como una visita me tomaban a mí todo el día. Claro. Y se reían conmigo porque yo, ¿qué les podía contar? ¿Entendés? Yo le contaba cositas de la peluquería, sí, de lo, y nada más. Aparte, que como decís vos, te morfaste una que no tenía nada que ver. No sabés lo que fue. Todo lo que te imaginás, Pichu, todo lo que te imaginás,
es potenciado al mil. Sí, yo, viste, que ves Tumbero, que ves las series de Estados Unidos, que nada, nada a lo que sentís. Claro. Se corta el aire, se corta, está viciado el aire. Las ratas así grandotas nos venían a saludar. Ratas siete, reales. Siete, ratas reales. Le tirábamos la comida como las palomas. Le tirábamos la comida. Mirá, un día estaba hablando por teléfono, me pasaban las ratas por acá. Así, yo le tenía terror. Así era, un día me llevan a las 4 de la mañana a cortar el pelo a la policía, con un peine de bolsillo así. Y una tijera de cortar papel. Y le corto. Y cuando vuelvo me deja la habitación, ¿no? La celda abierta. Y le dije al encargado, no quiero que se enoje, yo no estoy para mandar a nadie, pero métase ustedes, si llega a ver una rata, no hay chance que me cierre, y adentro una rata. Porque te encerraba, no era de reja, era todo fierro. Claro, claro. Me dijo, ¿tiene miedo, viejo? Me dice, le digo, ¿cómo no tiene miedo? Tengo más miedo esto que la muerte. Le dije, ¿cómo me encerrar una rata? Y se tiró abajo de la cama, y le dice, no, pase, pase. Y ahí le puse ropa, todo en la puerta, porque se metían por abajo. No, unas bombas así eran. No, una mierda. ¿Y tuviste alguna situación en la cual este Martín que te cobijó te tuvo que salvar o decir, con este no se metan? No. ¿Alguien que se quiso portar mal? No, nunca. Se reía conmigo, no me tocaba a nadie. Te digo más, de hecho, él un día, mirá lo que hace. ¿Puedo contar la anécdota? ¿Puedo contarla? Un día me dice, vos vas a tener que pedir la cancha, viejo. Vos vas a tener que pedir la cancha porque a vos te la van a dar. Vos tenés prioridades. Como no haces nada y no sos nada, te van a dar la cancha. Claro. Pido la cancha. Era una cancha de Papi Fútbol. Me la dan para ponerle el jueves. El jueves a las 3 de la tarde hasta las 4 era. Y yo le digo, Martín, vamos a jugar hoy. Digo, mirá que yo jugaba bien, ¿eh? Le dije. Me digo, ahora me comí la pelota, pero yo jugaba bien. Y me dice él, sí, vos vas a tener que ir. Le digo, no, vamos, dale. Y agarra y me dice, sí. Me dice, vas a ir vos solo. Y le digo, no, yo solo no con los pibes, yo quiero que vengas vos. Me dice, ¿pero ir a dónde? A jugar a la pelota. Sí. Claro. Escuchá. Y le digo, no. Le digo, yo quiero ir con vos. Me dijo, vos te tenés que ir acá, me dijo, todo enojado. Le digo, bueno, me voy, dije yo. Eligió a 10, 9 y yo, 10. Volvemos. Cuando volvemos, vemos que en la mesa de nosotros está toda tirada, con las ratas comiendo los pedacitos de comida que había. En nuestra mesa era a las 5 de la tarde nada más, no era de noche. Y el policía me dice, viejo, ¿por qué no pide cambiar de acá? Dice, este pabellón es re picante. Digo, ¿dónde está Martín? Me dice, está preso en Busone. Digo, ¿cómo preso en Busone? Yo ni sabía. ¿Qué Busone? Busone es más preso que preso. ¿Viste cuando te tienen el fiambre? Cuando tienen el fiambre por abajo, que no te dejan ir al baño, no te dejan comer, que estás encerrado como así, que los pibes que baldean le tiran el fiambre por abajo porque no entra más nada. No le dan de comida por 5 días. ¿Qué había pasado? El chabón me quiere sacar del lugar porque iba a venir otro de otro lado que le iban a dar. Porque no sé, se habían peleado una vez y no quería que yo vea nada. Claro. No quería que vea nada. Claro. Y me sacó de del pabellón. Y pasó eso. Obvio, y por eso con Yungana. Claro. No, y después me pongo a llorar cuando el policía me dice eso. Claro. Se me va mi mano derecha. Claro. Y él pidió que yo me siente en la silla de él. La silla de él eran 7 sillas juntas de plástico. Le dije que no. Hace 4 él le dije, no, esto es para vos, no es para mí. Digo, yo no soy nadie, me voy a sentar en el trono acá como si fuera Maradona. Le digo, no hay chance, amigo, le dije. Y él se enteró, le escribí una carta, que era una esquela. Le escribí una carta de amor, ¿viste? Le dije que yo lo amaba con toda mi alma. Que él me había salvado la vida. Y cuando vuelve, se la doy al pibito que baldeaba, porque se le llevaba todo. Y cuando vuelve, le dice uno, un morocho, le dice, che, el viejo lloró por vos, le dijo. Como consentimiento, ¿viste? Claro. Ya sé, le dice él. Dice, el viejo te quiere mucho, vos. Ya sé. Y le digo, yo te escribí una cartita. ¿Viste? Como, me dice, ¿qué cartita me hablaba? Me dijo, me hizo así, la tengo acá. Y se la tenía en el corazón, la carta. No. Y me puse a llorar otra vez, abrazarlo. Yo lloraba y rezaba y lloraba. Y claro, lo único que hice en un mes, claro. Había bajado como 14 kilos, no comía nada, no había comida. La gente me traía comida. Mi mujer y mis hijos me traían comida, bolsas de comida. Las ponía adentro de la mesa. Esto es tuyo, viejo, me decían. Le digo, no, esto es todo, no hay chance. Claro. Los cigarrillos nada más me llevaba yo, que me fumaba con 5 paquetes por día. Claro. Toda una porquería fue. Toda una porquería. Pero después de eso es como que, no sé, me enseñó un montón de cosas, ¿viste? Había un bizcochito una vez y partieron en 7 un bizcochito. No, mirá vos. ¿Sabes lo que es eso? Yo digo, partieron en 7 un bizcochito. Imagínate que la migaja la comí. Claro. Como claro. Los mineros chilenos. ¿Por qué partieron en 7 un bizcochito? Porque no había más comida. No, a mí me tenían un montón de comida y la repartíamos. Después ponerle en otra mesa, que le decían en otro rancho, no tenían nada, ¿viste? Y yo le decía a Martín, vamos a darle. Decía, acá haces lo que vos querés, viejo. Nosotros no. La policía, por ejemplo, cuando me hacía la requisa, que me traía a mis hijos la comida, me sacaba, te sacaban todo, y sí, yo también, eso también. Sacaban galletitas, te sacaban todo, te hacían dar vuelta.
Y en una me dice, ponele un policía, me dice, viejo, tengo un paquete de cigarrillos acá en mi bota. Y me parece que es suyo. Y sin mirarlo, yo contra la pared. Así contra la pared. Y digo, no, no, es suyo, maestro. Y se viene ahí, viejo. Se lo guardó, se lo guardó. Me lo choreó en la cara. ¿Entendés? Me lo sacó de la bolsa mía. Y si yo le decía que era mío, me cagaba a palo. Vos pillo que le dijiste que es suyo. No, es suyo, maestro, le dije. Me dijo, bien ahí, viejo. Me dijo, vine y se lo guardó. Claro, y yo le dije a Martín. Yo le avisaba todo a Martín. Me dijo, vos hacés lo que vos querés. Yo no le doy nada a nadie. Acá no se le da nada a nadie, pero vos haces lo que vos querés. Me tomaban como una visita. Claro, claro. Tuve una suerte bárbara, Pichu. Menos mal. Tuve una suerte bárbara. Menos mal. Estuvo una porquería, ¿eh? Entonces, una porquería. Me imagino que después de todo eso, digamos, como que uno valora todo mucho más. Todo. ¿No? Y yo te voy a contar, sí. Te voy a contar algo que me pasó después de pensar y pensar. Yo hablaba, yo rezaba mucho y me preguntaba el por qué. Y yo, ¿sabés qué? Pienso que no sabía de que la gente me quería tanto, Pichu. Bueno. La gente que va a la peluquería, los amigos, cortaban en la calle. Yo me enteraba por mis hijos. Después lo vi todo en internet. Casi me muero, pero de amor. Yo no sabía que me querían tanto, ¿viste? Y yo digo, qué alegría. Capaz que me hizo ver Dios las cosas, porque yo no sabía. Claro, claro. Yo pensaba que era el simple peluquero, ¿viste? Y me decía, vamos, el gordo, que te corta, que jode, que habla. Y no, y me, la verdad fue... Hice el libro después. Hice un libro bárbaro. Después hice un libro... Ahora... Este me rebancó, ¿eh? Este me rebancó en las malas, mal. Pero mal. Él sabía, pero que bueno, pero él me rebancó en todos lados.